crisis en Venezuela. Estados Unidos se cansó de esperar y pone contra las cuerdas a Maduro para que deje el poder. Nicolás Maduro, según el Consejo Nacional Electoral CNE, fue reelegido el 28 de junio como presidente de Venezuela por tercer mandato consecutivo, luego de obtener supuestamente más de 5,15 millones de votos, correspondientes al 51,2%, y vencer a Edmundo González. Tras varios días de incertidumbre, Elvis Amoroso, jefe del CNE, entregó el 5 de agosto ante la Corte Suprema las actas de la elección. Se consigna todo lo solicitado por el máximo tribunal de la República, dijo funcionario en la audiencia, sin dar mayores detalles. Estados Unidos, sin embargo, cuestionó nuevamente a la entidad electoral del vecino país y aseguró que el oficialismo chavista está demostrándole al mundo que perdió los comicios, puesto que siguen sin revelar públicamente las mencionadas actas. Igualmente entregó las principales conclusiones del informe del panel de expertos de las Naciones Unidas ONU, que estuvo recientemente en Venezuela. Para el país norteamericano es claro que Edmundo González fue elegido legítimamente como presidente de la nación petrolera. Está claro para la mayoría del pueblo venezolano, Estados Unidos y un número creciente de países que el CNE no han proporcionado votos completos, detallados y contados porque demostraría que Edmundo González Urrutia ganó la votación, precisó este miércoles Karine Jean-Pierre, portavoz de la Casa Blanca. Luego sentenció: invitamos a entablar un diálogo constructivo, inclusivo y de buena fe con la oposición para restaurar las normas democráticas. Quería aprovechar para leer una de las conclusiones del panel. El proceso del resultado del CNE no alcanzó las medidas básicas de transparencia e integridad, que son esenciales para celebrar elecciones creíbles.